Bienvenida a esta primera edición de miradas políticas del año 2014. Como ustedes saben, miradas políticas es un programa de análisis de la realidad nacional desde diversas miradas femeninas, diversas como estamos aquí esta noche. Seguimos en año electoral, obviamente miradas políticas que nació precisamente previamente a la elección del 2006, pues seguimos hablando de política, mujeres hablando de política, porque las mujeres tenemos mucho que decir de política, ¿verdad que sí? Bueno, este es un programa en vivo. Usted puede llamarnos al 2511-1515 15 para hacer sus preguntas o comentarios con respecto a lo que nuestras invitadas de hoy van a plantear. Es hoy es un programa especial de una hora. Entonces, a partir de la segunda media hora vamos a estar leyendo, contestando las preguntas que ustedes nos van a hacer. Re Les recuerdo, 2511-1515. 15. El programa de... Diciembre pasado eran mujeres por diputaciones en diversas provincias. Hoy son mujeres candidatas a diputadas en San José que ocupan lugares segundo o tercer lugar. Nuestras invitadas de hoy son Beatriz Castro, tercer lugar por el Partido Frente Amplio, Epsi Campbell, eh, segundo lugar por el Partido Acción Ciudadana, Luzmari Alpizar, segundo lugar del Partido Nueva Generación. Y Sandra Pisk, del Partido Liberación Nacional, también en segundo lugar. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotras en Miradas Políticas. Muy buena. buenas, noches. buenas noches. Son ustedes bienvenidas y aquí vamos a hablar, conversar, debatir, porque no, no, no es formato de debate, obviamente, pero aquí la idea es que la gente se entere cuáles son las agendas que ustedes tienen como diputadas, cómo estamos analizando la política y la campaña política eh, en este periodo. Entonces, pues vamos a empezar por darles, poner tiempo, ¿verdad? Pero no es así como, como mano militar, pero sí que sepan, ¿verdad? Dos minutos para empezar. Eh, Beatriz, ¿cuáles son las prioridades que usted tiene como diputada una vez que llegue a la Asamblea Legislativa? Bueno, eh, buenas noches a todas y todos. Eh, en mi caso, eh, la intención de llegar a la Asamblea Legislativa es eh, retomar las agendas de las mujeres. Toda esa agenda postergada que hemos ido trabajando en diferentes movimientos sociales y que pareciera que siguen siendo relegadas a un segundo plano en, en, en los procesos legislativos, este, no, desde, no desde ahora, sino históricamente. Hay cosas que, que siguen siendo necesario reforzar, como el tema de un, eh, un salario igualitario para hombres y mujeres por igual trabajo. Eh, nosotras queremos impulsar eh, el tema de, la, de ampliación de la maternidad a seis meses, incluyendo a eh, el padre también que tiene derecho a gozar de ese tiempo eh, de estar los primeros meses con, con su bebé y Ajá. este para eso las empresas eh, de mayor capacidad también que aportar a para un fondo especial para que esto se logre. Eh, estamos hablando también del de, tema de la violencia, eh, sigue siendo eh, un, un, un tema que no puede salir de la, de la, de la Asamblea Legislativa, hay que seguir haciendo, fortaleciendo programas que, que hagan conciencia sobre la violencia hacia las mujeres, eh, que es importante. Estamos hablando de fortalecer eh, a las mujeres que trabajan en el agro, eh, que siguen estando sin derecho a, a la tierra, a la parcela, al crédito. Se necesitan fondos de productividad que garanticen mejores eh, acceso a, a recursos para que las mujeres puedan producir. Y por supuesto, eh, hay, hay que atender el tema de la, de la agenda de las mujeres con discapacidad, entre otros Muy bien, muchas gracias. Doña Epsi. ¿sus muy buenas noches, muy buenas noches. Eh, bueno, quisiera decir que en realidad, eh, viniendo del Partido Acción Ciudadana, eh, voy a plantear dos de las prioridades sobre las cuales se va a centrar mi, mi trabajo legislativo. Eh, primero, una que tiene que ver con la lógica de la generación de nuevas leyes o, este, o modificación de algunas que están vigentes, lo relacionado con la inclusión social y la, la disminución de las brechas de desigualdad en este país. Definitivamente este, lo, que, lo que tenemos en los últimos años es una acumulación eh, inaceptable de recursos en un sector muy pequeño de la población dejando por fuera a más de un millón de personas que no tienen resueltas sus necesidades más básicas. Ahí tendremos que entrarle a sectores eh, tan importantes como es el de la educación, garantizando eh, que efectivamente se gire el 8% para la educación, deporte, eh, capacitación técnica, a temas relativos con la salud, pero con la salud de atrás para adelante, efectivamente, que las instituciones... Le, le cumplan a la ciudadanía. Y aquí digo, por eso, el tema de la generación de leyes o modificación de algunas, pero también el tema del control político hacia las instituciones para que realmente sean capaces de eh, hacer lo que tienen que hacer y para que encuentren en representantes, de en los representantes del PAC, particularmente en esta voz que quiero llevar a la Asamblea Legislativa, un espacio para plantear esas necesidades y para darle seguimiento a las, a las instituciones. El otro gran tema tiene que ver con la agenda productiva nacional. Eh, la agenda productiva nacional, porque entendemos que justamente eh, el sector que está siendo más golpeado es la producción nacional, los pequeños y medianos productores nacionales, las pequeñas productoras nacionales, pero además una serie de trámites que están eh, imposibilitando a los sectores productivos de este país producir eh, lo que tienen que producir. Así que. Digamos que en esta primera etapa yo quisiera dejar en resumen inclusión social y agenda productiva nacional. Muchas gracias, doña Luz Mari, Partido buenas, Nueva Generación. Sí, buenas noches, muchas gracias. Bueno, en mi caso, como una persona que está acá como representante de no solo el Partido Nueva Generación, sino de los partidos emergentes, eh, uno de los primeros puntos que queremos llevar es fortalecer la democracia participativa real en este país. Para todos, bueno, han escuchado las últimas noticias. El hecho que yo esté aquí es un ejemplo de esto. Es decir, no es fácil para un partido emergente que quiere eh, salir, pues tener sus espacios. Y creo que sí hay que tocar temas de legislación. La legislación no nos está asegurando a todos aquellos costarricenses que queremos participar en la vida política activa de este país un espacio real. Por tanto, yo, en nombre del partido y en nombre de esos partidos emergentes, daré una gran lucha en ese sentido para poder asegurar pues, eh, que en el tiempo Costa Rica realmente tenga representantes realmente de todos los sectores sociales de este país eh, otro tema importante en nuestra agenda en la asamblea va a ser buscar una atención integral a las que, a las personas que se han quedado más rezagadas en este país porque se habla de manera muy general pero aquí hay casos realmente difíciles verdad sabemos que hay una parte de la población que no ha accedido a trabajo ni a educación y que dentro de esa problemática, que son los dos grandes temas, y al menos ese es nuestro lema en el partido, el trabajo, ¿verdad? Que es algo muy importante, está en nuestro ritmo nacional incluso. Tenemos que asegurar que el trabajo digno para todos los costarricenses, desde el punto de vista mínimo, que es el cumplimiento de los salarios mínimos en este país. Se habla mucho de querer hacer mucho por, por la gente que está en desigualdad o la gente que está en pobreza. Pero no se nos puede olvidar que la diferencia de estar ahí o no estar ahí es tener acceso a un trabajo digno. Eh, y la educación, porque es un tema, bueno, en lo personal, por años he dirigido voluntariados en el tema de educación para agentes de escasos recursos, y es un tema que cuando se está cerca de la población que tiene los, los problemas de acceso a la educación, pues entonces es un tema que yo voy a embanderar eh, con, ese, con ese enfoque. Ahí, Aparte vamos que. Vamos dejándolo sí, por ahí. Ok, gracias. Bueno, Sandra. Muchas gracias y un saludo para todas las compañeras, futuras compañeras, espero. Bueno, yo eh, voy a enfocar mis primeras luchas en dos temas fundamentalmente. El primero es el tema del empleo. Se, necesitamos se, ciertamente eh, aumentar las posibilidades de empleo y yo quiero ser muy concreta. Dos eh, leyes básicamente. La primera la ley de formación dual. Necesitamos especialmente para los jóvenes que puedan, al mismo tiempo que están terminando de estudiar, empezar a trabajar en las empresas. Y estamos preparando una ley de formación dual. Eh, el segundo tema muy importante es eh, una ley sobre teletrabajo. Ya existe una ley en la Asamblea Legislativa, pero creemos que hay que reformarla. Y yo debo decir que el tema del teletrabajo eh, es sumamente importante, especialmente para las mujeres, para las personas con discapacidad eh, y para las personas mayores. ¿Por qué? Porque el teletrabajo permite, además eh, de, de ganar un, un, un salario digno, tener estar cuidando eh, otro tipo de cosas. Eh, sobre el, el segundo tema en el que yo quisiera enfocarme tiene que ver con el tema de la ética. A mí me parece que en este momento eh, todos hablamos de corrupción, todos hablamos eh, de que no se ha hecho nada, cosa que yo no comparto plenamente. En este país lo que tenemos que evitar totalmente es la impunidad. Pero estamos proponiendo una reforma al artículo 110 de la Constitución Política para restringir la inmunidad de los miembros de los supremos poderes. Los miembros de los supremos poderes en este momento gozan de inmunidad total tanto para los delitos de la función pública como para los delitos comunes. Y creemos nosotros que para los delitos comunes los miembros de los supremos poderes tienen que ser juzgados como es juzgado cualquier ciudadano costarricense. Desde ese punto de vista, esa reforma constitucional que además ya yo había presentado cuando fui diputada la primera vez, va a ser también una de las primeras luchas que daré desde la Asamblea Legislativa. Bien, muchas gracias. Les recordamos que usted puede hacer sus llamadas al 25-11-15-15 para hacer sus preguntas sobre eh, a las candidatas, a diputadas por la provincia de San José que nos acompañan esta noche. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos de inmediato con el tema. Políticas en nuestro programa de hoy, Mujeres por Diputaciones en San José, nos acompañan cuatro candidatas a diputadas: eh, Beatriz Castro, del Frente Amplio, Epsi Camble, del Partido de Acción Ciudadana, Sandra Piz, del Partido de Liberación Nacional y Luz Mari Alpizar, del Partido Nueva Generación. En, eh, hemos, eh, es, las hemos escuchado en lo que ellas han planteado como sus prioridades para cuando lleguen a la Asamblea Legislativa. Yo, uh -huh. yo quisiera este, aprovechar lo que planteó Sandra eh, para. Para plantear una propuesta que tenemos desde, la, desde el Partido Acción Ciudadana. El Partido Acción Ciudadana nació justamente con la, la bandera de la ética en la función pública, con una bandera de adecentar la política y, y de levantar los estándares de las personas que aspiramos a puestos públicos. Eh, y efectivamente es dificilísimo muchas veces lograr acuerdos en esa materia. ¿Verdad? Este, los pisos son muy altos y los techos son muy bajos y los techos son muy, muy altos. altos. Eh, y yo creería que una señal, una señal importante es que la próxima Asamblea Legislativa se autoestablezca un, un marco ético de, de comportamiento de quienes vamos a llegar allí y que lo firmemos y nos comprometamos ante la ciudadanía, eh, que tenga que ver con el uso de los propios recursos públicos, sobre la lógica de la utilización de los tiempos sobre la rendición de cuentas, sobre eh, la consulta ciudadana, mirar si es posible que en un tema como este podamos, digamos, que dejar del lado las diferencias político-partidarias y empezar eh, bien, porque quiero decir que la Asamblea Legislativa actual empezó justamente tratando de este, recetarse un aumento salarial, ¿verdad? O sea, en la lógica de entender la diferencia de salarios en lugar de mirar quiénes lo tienen más alto y ver qué hacemos para poner techos, era cómo subimos lo más rápido posible hacia ese lugar. Entonces, ¿está haciendo una que, propuesta más que una pregunta? Sí, si quisiera como, como que pensáramos las que estamos aquí eh, sobre esa propuesta, digamos, uh -huh. porque para mí eh, quizá es una de las cosas que hemos aprendido en el Partido Acción Ciudadana. Es mucho más fácil rendir cuentas cuando establecemos cuál es el marco de comportamiento sobre el cual vamos a estar. Sí, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con EPSI y ojalá empecemos por dar el ejemplo nosotros. Por eso es que a mí me parece que es tan importante reducir... El fuero de inmunidad que tenemos los miembros de los supremos poderes. No tiene ningún sentido que un accidente de tránsito, un, un delito relacionado con alcoholismo o con otro tipo de cosas que son delitos comunes nos traten diferentes a nosotros como miembros de los supremos poderes. Así es que yo totalmente de acuerdo y ojalá eh, EPSI y nosotros en el Partido de Liberación Nacional también estamos absolutamente dispuestos a seguir con esta bandera que ha sido una lucha de muchos años. Pero además a mí me parece que es muy importante el tema de la transparencia. Tenemos dentro de esta lógica, tenemos que procurar que los ciudadanos sepan hacia dónde van sus impuestos. Tenemos que hacer públicas las listas de personas que incumplen, eh, tanto funcionarios públicos como privados. A mí me tocó desde la Defensoría de los Habitantes luchar para que la lista de los morosos de la caja se hiciera pública como es hoy. Durante este gobierno hicimos pública también la lista de morosos de asignaciones familiares. Y no me cabe la menor duda de que si tuviéramos la posibilidad de tener mecanismos de transparencia más... Eh, más fuertes, eh, incluso ser parte de la red de transparencia de la Defensoría de los Habitantes, eh, podríamos avanzar mucho en este tema. Pero yo quisiera, si me lo permiten, eh, refiriéndome al tema del empleo, señalar eh, dos temas más eh, que, que a mí me parece que son sumamente importantes y que tienen que ver con derechos laborales y con inclusión social. Eh, he escuchado a los candidatos y especialmente a algunos de los candidatos eh, criticar mucho el tema de la inspección laboral, pero a ninguno lo he oído decir que el, que el problema de la inspección laboral es que no se cobran las multas en sede administrativa, hay que mandarlas al Poder Judicial y terminan dentro de no sé cuántos años con el agravante adicional de que el Código de Trabajo establece que cuando finalmente el juez decide, que el trabajador tenía razón, la mitad de la multa que se le impuso se va eh, para la inspección del ministerio y la otra mitad se va para el régimen no contributivo y nada le queda al trabajador. A mí me es, llama mucho es, la eso, atención. Eso es una pregunta dirigida alguna en particular. Bueno, es que cuando hablamos de la protección del salario y del salario mínimo, en el que todos estamos de acuerdo y se ha criticado mucho el tema de la inspección laboral, pero no he oído, especialmente a, a, al candidato del Frente Amplio que critica mucho eh, la inspección, eh, no lo he oído reconociendo ese gravísimo problema de que no sí. se cobre en sede administrativa. Pero además, eh, hay, hay otro problema. Perdón. 25, 11, 15, 15 para que haga sus preguntas que estaremos contestando a partir de las 8 y 30. Quería no, decir. es que eh, nuestro plan de gobierno se plantea que debe ser eh, en sede administrativa y además plantea eh, fortalecer el, el Ministerio de Trabajo porque ahorita lo que hay es un cascarón que no resuelve nada. Se necesitan más inspectores y que garanticen una, una real ejecución y elevar las multas de, de, que, de los empleadores que están incumpliendo, eh, pagando salarios que, eh, menos del, de, del salario mínimo. E inclusive hay que, hay que revisar todo el tema del salario mínimo. ¿Cómo es posible que Inclusive se aprueben leyes, astradomas de una gran lucha se, por, por el salario mínimo de una empleada doméstica y se fijan 116 mil colones. O sea, ¿quién vive con un salario de esos? Y para hablar de igualdad y de equidad en este país tenemos que empezar a atender esos temas. Eh, pero el otro tema que, que yo me quiero referir también al tema de la impunidad y la corrupción y esto. En el Frente Amplio ya todos los candidatos y candidatas a diputadas hemos firmado de, de, de previo a la renuncia. Cualquiera que incurra en un acto de corrupción está inmediatamente... Retirado de, de su función, y cualquier funcionario que llegue a gobierno del Frente Amplio tiene, tiene que firmar esto, porque es una garantía a la población. A gobierno, gobierno y asamblea legislativa. A gobierno y asamblea legislativa. Es una garantía para la población. Pero además, eh, el tema de la impunidad, eh, yo creo que, y de la ética, va, va eh, no solo en la práctica cuando llegamos a gobierno, es desde, que, desde la función en el partido. ¿Qué pasa con candidatos? Con, con, con partidos que dejan acercarse a gente que no le han dado la cara a la, a la justicia. ¿Qué pasa con, con, con funcionarios que lo mandan a la casa eh, con goce de salario, habiendo cometido o estando en proceso alguna denuncia de corrupción? Es que el ejemplo tiene que darse de, en todo momento y no solo cuando llegamos a la función pública y me parece que en esto no, no lo han hecho todos los partidos. Eh, nosotros queremos seguir reforzando el tema de... de del, del trabajo y los beneficios que tienen que haber eh, para las clases más desposeídas de este país, principalmente de las poblaciones de la periferia, donde la atención es mínima y mucha gente gana menos de 80 mil colones al mes. Sí, Luz Maris. Sí, eh, bueno, me parece muy interesante eh, los temas planteados por doña Epsi y, y doña Sandra en el sentido de, de llegar a ese tipo de acuerdo, ¿verdad? Eh, eh, porque este país está cansado de la corrupción, está cansado de las mentiras. Y está cansado de las dobles caras. Eh, y, y totalmente de acuerdo con doña Beatriz en el sentido de que eh, no, yo diría que no tanto desde los partidos, es que es desde nuestra historia de vida. Desde antes de llegar a un partido, es qué tipo de gente es la que se está acercando a formar un partido político. ¿Qué tipo de gente es la que quiere representar a este país con honorabilidad y, y con sinceridad realmente? Y conociendo realmente lo que el país siente y lo que la gente necesita. Entonces, yo considero excelente, o sea, una propuesta de este tipo. Creo que es parte de lo que nosotras como mujeres, ¿verdad?, eh, también tenemos que, que incentivar, es decir, no disimular, no disimular esa corrupción, no disimular aquello que se está haciendo contra los propios procedimientos, contra la ética y contra la moral propia de nuestra tierra. Y, y quisiera también, pues, resaltar el tema del trabajo, ya que estamos hablando que el empleo y el trabajo son. Eh, o sea, es lo que se requiere. Este, eh, me pareció interesante la propuesta de doña Sandra en el sentido de eh, tanto de la formación dual como de teletrabajo, que también hemos venido hablando en otros, en, en otros medios. Eh, el tema de teletrabajo desde el punto de vista de mujer, ¿verdad? O sea, porque eh, uh -huh. se conoce por otros estudios internacionales que cuando se quiere hacer teletrabajo y por lo general se le asigna a mujeres, eh, tenemos que poder tener mecanismos para salvaguardar sus derechos laborales, porque si desde ya, ¿verdad? Desde ya en, en trabajos corrientes, normales, de horario, la mujer está en desigualdad, muchísimo más en el tema de teletrabajo, porque se le recarga la función en el hogar, porque entonces ella ahora, pues puede hacer más todavía de lo que antes podía hacer en el mismo horario. Entonces, es cierto que se nos puede tildar de que, ok, eh, la mujer, pues todo lo puede y no, no es eso, más bien es violentar algunos derechos, y sería doña Sandra. De mucho interés uh -huh. poder saber Luis mecanismos Maris. para eso. Claro. Luis Mari, yo quisiera, digamos, de nuevo volver al tema que yo les planteé, porque la verdad es que en este país lo que te necesitamos es la generación de oportunidades de empleo para la gente, pero eso uh -huh. no va a ser posible si no, no este, entramos al sector productivo nacional. Es mentira que la lógica de buscar eh, pensar solamente en una de las partes va a solucionar un problema que es un problema estructural. Tenemos el 20% en el quintil más pobre, y cuando digo quintil más pobre es el 20% de gente que vive en peores condiciones, el desempleo llega hasta el 22%. Uh -huh. Y entonces realmente si no pensamos en los mecanismos a través de los cuales garantizamos que pequeñas, medianas, empresas nacionales tengan la posibilidad de tener el crédito, de tener los mercados, de generar oportunidades para terceros. Todo lo que hacemos se queda en, una simple, en un simple deseo, en legislación particular, porque de, de la mano del empleo está justamente entrar al sector productivo. Y termino diciendo el tema de la inmunidad de, los, de las personas de los supremos poderes. Yo siempre he interpretado, pero las, las personas de mi partido también así lo han interpretado, que los delitos comunes son comunes. ¿comunas? Y que efectivamente los delitos comunes... El fuero de la inmunidad jamás fue pensado para no, este, cubrir uh -huh. a, las, a los representantes ¿Sí? de los supremos poderes de los delitos comunes. Y digo esto porque efectivamente muchos de nosotros hemos tenido que enfrentar juicios de un choque, por ejemplo. Eso no tiene nada que ver con, con la gestión que uno está haciendo como diputado. Claro. Con, entonces yo quisiera como que tengamos bien claro que también aquí hay una, tiene que haber una decisión de parte de quienes estamos representando de no aprovechar, Así es. de no aprovechar una cosa como esta y que los partidos políticos en eso tengan una posición absolutamente firme, porque si no es la manera de estar cubriendo, de tratar de cubrir, porque ya vemos que ahora hay un diputado que está a punto de entrar en un proceso de juicio indistintamente si es o no es diputado, lo que, tiene, lo que tendría que ser así en, en todos los casos y que no tenemos que esperar, yo sí diría eso, no tenemos por qué estar esperando a las reformas legales, sino que asumamos ese compromiso desde el día cero, porque es. Eso, es, eso, eso tiene que ser de esa manera. En la vida común somos... Ciudadanos y ciudadanas comunes Vamos. que representamos en la, cara, en la Cámara de los Comunes a esos ciudadanos y ciudadanas. No, es 25, 25, 15, 15 para sus preguntas o comentarios. Sí. Tengo que irlas parando porque están hablando de. Nada más un, un tema. <laughs> eh, totalmente de acuerdo en que esa es la forma en que se comporta, pero de, desde hace 50 años, eh, EPSI, no se le ha levantado la inmunidad más que a uno o a dos diputados. Y desgraciadamente, la constitución política. Protege ese fuero. Entonces es importante quitarlo. Pero además hay una parte muy importante de ese proyecto de ley y es que los delitos no prescriban mientras el diputado es diputado o mientras el, 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 el miembro del Supremo Poder está en sus funciones, porque actualmente eh, prescriben los, 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 los delitos, eh, pueden prescribir los delitos sí, mientras tiempo, la persona. Sigue, exactamente. Entonces también eso es muy importante como parte de ese proyecto de ley. Yo quiero preguntarles algo, salirme un poquito de la agenda, pero cuéntenme por qué ustedes son, ocupan lugares en segundo puesto de sus papeletas y no primeros lugares, con excepción de ustedes que, que empiezan por mujeres. Bueno, yo puedo iniciar, gracias. Eh, bueno, el Partido Nueva Generación es un partido formado por personas que nunca hemos estado participando en política, lo más que tenemos son personas, eh, hombres o mujeres, que han estado en función, digamos, a nivel de municipalidades. Es lo máximo que tenemos. Dentro de este trabajo de un partido nuevo emergente que lleva cinco años eh, de, de trabajo, eh, se fueron pues viendo los liderazgos, ¿verdad? Y se fue, se fue identificando, ¿verdad?, la gente con un nivel de sacrificio en, en, el, en el proyecto, porque era todo un proyecto. Sobre ese avance, eh, en nuestro partido, los diputados los establece. Una asamblea nacional, ¿verdad? Que es un, un proceso totalmente democrático desde Como la base. todos los partidos. Sí, y, y, pero no hay recomendación por parte del candidato. Nuestro estatuto establece que el candidato solo puede proponer a la asamblea uno por provincia. Perdón, ¿el candidato ocupa el primer lugar, por San José? En, en este momento, y ahí es donde quiero llegar. Como el, Por estatuto, el candidato en el partido de Nueva Generación puede proponer uno por provincia. Entonces. Pero eh, incluso en nuestro proceso, muchos, eh, en muchas provincias el candidato no propuso. Eh, se lo dejó totalmente la Asamblea. En el caso de San José, pues era de esperar. Eh, Sergio Mena, que es el candidato a, a la presidencia, por parte del partido, pues él propone su nombre a la Asamblea, igual que lo hicimos al resto, y la Asamblea por voluntad, pues decide por él. Entonces, por eso él está en primer lugar y yo estoy en segundo lugar. Bueno, pero, sí. ¿por qué no está usted? lugar? De, 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 por de lo que le explicaba, lugar. por lo que la Asamblea, que es soberana, reconoce que Sergio Mena tiene cinco años de estar en un proyecto desde la base, desde su gestión, y que se echó en sus espaldas el montaje junto con un grupo de jóvenes de todo lo que fue la primera parte. Yo quiero entonces aclararle a, a, a ustedes y a los compañeros que nos siguen, compañeras por televisión, que yo tengo tres años de haber ingresado al proyecto. Entonces, en esa justicia que la Asamblea considera... Yo lado. tengo menos tiempo y mi trabajo ha sido un poco más eh, fuera de escenario. Eh, ellos han tenido trabajo más de, de, de estar en los pueblos. En el caso sí. mío es muy sencillo. En realidad nuestro partido político le da al candidato eh, presidencial, la candidata esperamos en el futuro, eh, la posibilidad de nominar ante la Asamblea siete puestos. Eh, yo llego, yo llego pre presentada por el candidato presidencial, quien este, lo que me propone es que ocupe el segundo lugar de la lista. O sea que efectivamente ante esa propuesta yo tenía la posibilidad de decir sí o no y dije que sí. Y entonces por esa razón es que el, el lugar que ocupo es el lugar número dos. Bueno, yo primero que nada quisiera decir que el Partido Liberación Nacional es el que ha llevado a la primera mujer presidenta eh, de la República a al puesto en el que está, además de que fuimos eh, los promotores de la Ley de Igualdad Real y de la Ley de Cuotas, que nos permite hoy, diría yo, tener una participación política importante. Yo coincido en que el tema del salario... Y de la, del problema que tenemos las, las mujeres en materia de menor salario es algo a lo que tenemos que entrarle muy fuerte. Pero yo creo que no podemos ser injustos y no podemos dejar de reconocer que en materia política el avance de las mujeres ha sido muy importante. Beatriz, usted eh, pudo haber sido la primera, encabezando San José. Bueno, habíamos varias compañeras. Yo no me estaba postulando para el primer lugar. ¿Por qué? Porque estaba apoyando a la compañera eh, Rocío Alfaro. Eh, una compañera joven con mucha capacidad, y ya yo me había propuesto en, hace cuatro años. Y bueno, esta vez eh, quería que, que fuera ella. Bueno, la asamblea me permitió este, estar en el tercer lugar. Pero el eh, eh, Frente Amplio es el primer partido que se declara feminista, ¿verdad? Y también el, hace ya ocho años en nuestros estatutos estaba la paridad antes de que se aprobara. Sí. Bueno, nosotros Era, y, en, ese, y, en ese sentido y, creo y, que los partidos políticos lo que han hecho es poner. Bueno, a hombres en la, sí. en la, encabezando sí, pero, listas. Sí, claro. Nuestro partido político tiene obligación por estatuto de no tener más de tres de cada uno de los sexos. Eso es eh, acciones más que discursos, ¿verdad? Porque efectivamente la paridad debería de ser vertical y horizontal. Uh -huh. Y nosotros hemos avanzado en ese sentido. Y me parece que es lo que se espera, porque si no, pero, pero así, no vamos a tener paridad pero, pero, como resultado pero, pero, en la próxima Asamblea no, eh, Legislativa. Yo, yo creo que ese es, no es, es yo el yo gran avance así, de la última reforma al Código sí. Electoral, en donde no se dejó sí. a las mujeres al puro final sí. de la lista, como pero era anteriormente, sí, claro, sino sí. que había esa alternabilidad. Si yo discrepo en no, eso, porque siempre el tema de las mujeres hay que aclararlo, al no al 100, al 1000% sí. para que se entienda. Y yo creo que y creo que hay dos partidos aquí representados, eh, eh, PAC y, 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 y Nueva Generación, que creo que en el informe que se presentó la Asamblea Legislativa ahora, el, el 10 de diciembre, con respecto al tema de género, éramos los partidos que hemos hecho la, el, la alternancia y la equidad realmente horizontal y vertical. Nosotros también tenemos tres mujeres en, eh, encabezando en provincia. Sí, y no a, por ley, no por estatuto, no por estatuto no. ni por es que Eso era lo que quería que sí. decir cuando, cuando sí me, me interrumpió que hay muchas cosas todavía que tenemos por resolver, pero hemos ido avanzando, ¿verdad? Eh, eh, por lo menos ya proponer ahí por, por por estatuto, que tiene que ser así, ¿verdad? Hemos ido avanzando, hemos estado, hemos estado proponiendo y además exigiendo que se cumplan, ¿verdad? En tema de que si algún compañero ha violentado alguna condición especial hacia una mujer, ¿verdad? Pues no puede participar. Y bueno, y, y, y el, el ejemplo del compañero Jorge Arguedas, que el tribunal lo vuelve a instalar, ¿verdad? Y es, un, es una cuestión del, del tribunal esto porque es importante, en tanto las mujeres tengamos herramientas también en los partidos escritos, verdad, podemos avanzar, como el tema de, de, de la ley de igualdad, este fue todo un proceso donde los movimientos sociales hicimos la apuesta, verdad, y bueno, estaba Liberación Nacional en el Gobierno y por dicho apoyó pero fue una apuesta de los movimientos sociales hacia la igualdad de las mujeres. De la sí, yo creo que los, lo, medio, los partidos sí. siguen siendo patriarcales, ¿Sí? ¿verdad? Sí, sí, o sea, claro. No, yo yo, yo de decía... he hecho... Que no, 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 yo discrepo totalmente. quiero decir una No, 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 no. Yo voy para... estoy de segundo por segunda vez consecutiva de candidata a diputada del Partido Acción Ciudadana y yo me siento muy orgullosa que la primera vez que llegamos a la Asamblea Legislativa que era la primera vez que participábamos en el proceso político porque la paridad en el PAC está desde, este, desde su origen, entramos siete mujeres y siete hombres. Eso es paridad oh. en la práctica. Digamos, ahí realmente no había discusión alguna porque efectivamente sin, sin la necesidad de la ley sí, claro. nosotros establecimos ese, esa condición sí, claro, para ampliar. Sí, sí necesidad de la ley, pero a ver, yo lo que no, que, no quiero que quede como oculto tiene que ver con lo que, no. lo que plantea Sandra, que ustedes, Liberación Nacional, pro, propuso el proyecto de igualdad real. Cierto, lo propuso, pero de ahí, a que se haya logrado solo porque Liberación no lo propuso. No, no mire, sí un, momentito, que, un claro, momentito. igualmente, en relación con el voto de las mujeres, muchas veces se dice que fue no. o Liberación Nacional o la Constituyente sí, la que sí, nos dio sí. el voto. Olvidando que las mujeres, movimientos de mujeres, no, movimientos no, feministas no, mire, hemos luchado Marta, Aquí nadie, aquí para nadie, lograr ha, derechos aquí nadie está ¿verdad? disminuyendo el enorme papel. De los movimientos de mujeres, para nada. Han sido partícipes de todo esto y, y no solo partícipes, protagonistas. Pero no pueden ustedes dejar de reconocer que ha sido el Partido Liberación Nacional el que llevó a una mujer a la presidencia de la República. Bien, vamos a la siguiente pausa. Eh, regresamos en un segundo para empezar a contestar los montones de preguntas que hay por ahí. Uh. Programa sobre mujeres candidatas a diputadas por la provincia de San José. Una pregunta dice aquí para la candidata a Partido de Liberación Nacional: ¿de qué manera va a impulsar el trabajo vía telefónica desde el hogar? Dice una televidente. ¿De qué forma? Además, garantizar trabajo a mujeres de, de edad de mayor sí. edad bueno eh, me parece que la persona que, que pregunta eh, quizá tiene un concepto distinto de lo que nosotros consideramos teletrabajo, no es impulsar el trabajo por vía telefónica es una forma de trabajo eh, que está muy difundida especialmente en los países desarrollados y por medio del cual eh, se le asigna tareas eh, ya sea eh, de, de análisis de estudios, no todos los, todo, no, no todos los procesos se pueden hacer por teletrabajo pero hay una serie de condiciones y de trabajos que se pueden hacer desde la casa, desde cualquier otra oficina que no sea necesariamente la institución y obviamente protegiendo los derechos laborales de las personas. Y digo que eso es muy conveniente no solamente porque eh, le permite a gente eh, digamos que no tiene las condiciones para llegar a su oficina eh, poder trabajar desde la casa eh, debo decir que el teletrabajo es una práctica que se está dando en muchos países con además con un enorme éxito en términos de ahorro de combustible de eliminación de presas eh, y de, de todas esas cosas que a veces nos complican un poco la vida okay. Adrián Elías de Guadalupe dice: Les pregunta a las cuatro candidatas, partiendo del artículo 33 de la Constitución, de que todas las personas somos iguales ante la ley, ¿qué proponen para el proyecto de ley de sociedades de convivencia? ¿Lo sacarán a flote, lo discutirán o lo dejarán estancado? Yo, decir lo que dice nuestro partido: el Partido de Acción Ciudadana, en su convocatoria, este, está respaldando el, el proyecto y la propuesta de sociedades de convivencia, y vamos a ser absolutamente coherentes, no solamente de manera personal, sino que quienes estamos en el partido estamos obligados a seguir lo que hemos dicho en la campaña política. Sí, en el Frente Amplio también hemos sido enfáticos en que vamos a apoyar y que estamos siempre eh, pensando en que los derechos son iguales para todos y todas las ciudadanas, en tanto este proyecto tiene que ser eh, aprobado en la Asamblea Legislativa. Sí, en Liberación también ha señalado que nosotros respaldamos el proyecto de sociedades de convivencia y por supuesto todo lo que tiene que ver con igualdad de derechos. Sí, igualmente el Partido Nueva Generación hemos sido claros en el sentido de que reconocemos los derechos civiles de las eh, personas que conforman nuestra sociedad y por tanto eh, estamos a favor de reconocérselos. Bien, queda claro, ¿verdad? Los cuatro partidos aquí están, no van a dejar estancados ese proyecto. Un primer acuerdo para hacer alguien. Ojalá. <laughs> eh. No Dice Don Carlos Chávez de Heredia: Le llama la atención que no, no hablan nada de homologar las regiones para obtener diagnósticos. Cada región es distinta y tiene su propia necesidad. ¿Cómo harían para homologar las regiones y poder diagnosticar la necesidad de las mujeres en cada una de ellas y poder atender esas necesidades? ¿Cómo se llama? Ese bueno, eh, el señor se llama Carlos Chávez de Heredia. Rápido. Eh, mire, a mí me parece que es muy difícil homologar re regiones. Aún en un país tan pequeño como este, las diferencias son muy grandes. Tan es así que vemos que el desempleo en Guanacaste es mucho más alto que el desempleo en San José o en Limón, eh, que lo que se produce en un lugar no se produce en el otro. De manera que me parece que eh, una de las cosas que Liberación Nacional ha venido sosteniendo es que cada región tiene sus propias características y en determinados aspectos, como es el aspecto de la producción o el aspecto de la generación de, de empleo, cuál clase de empleo, eh, no podemos... Eh, eh, generalizar, sino que más bien se debe, se debe perdón, diferenciar las regiones. ¿Alguna otra opinión? Bueno, sí. yo quisiera este, plantear ahí que efectivamente en el Partido de Acción Ciudadana hemos hecho, hemos hecho un diagnóstico claramente de cuál es la realidad socioeconómica que vivimos en nuestro país y tenemos claramente establecido, por ejemplo, que en las zonas costeras, las fronterizas, este, se necesitan hacer intervenciones especiales de acuerdo a las necesidades y cultura de esos, de esos lugares, aumentando las inversiones también para disminuir las brechas entre, entre regiones, entre lo rural y lo urbano y entre las propias provincias. De manera que este, la lógica es intervenciones específicas, metiendo la cosa productiva. La educativa y los servicios sociales en aquellas regiones más deprimidas de nuestro país. Dice sí, sí, una señora. No, de, yo le no agregar a esto un sí, nada más. Eh, de acuerdo con lo sí que me me dice EXI, pero nosotros además le agregamos que hay que ver prioridades. Por, por ahora, eh, el tema de las poblaciones en periferia eh, han sido atendidas con, re, con retraso. Y entonces nosotros sí queremos en el Frente Amplio entrarle a atender esta, esta, esta periferia con mucha prioridad. Eh, eh, y porque es importante, no podemos seguir dejando olvidadas eh, no solo las zonas costeras y, y fronterizas, sino también las poblaciones indígenas también que sí. están totalmente abandonadas. Si este, me permite, este en el caso del partido Nueva Generación, Don Carlos, eh, no lo tocamos acá porque por el tiempo y por las preguntas, sí, es pero es un hecho que eh, al menos en nuestro partido, en nuestro eh, tema país, que es plan de gobierno, se habla exactamente de la regionalización. Hay que, hay que comprender que, que nuestro país tiene aproximadamente 20 años de mala planificación. Y por tanto, hemos dejado la regionalización este, un poco, eh, digamos, en, en un segundo plano y por eso vemos lo que vemos hoy. Pero en nuestro partido es prioritario llevar trabajo y trabajo eh, bueno y de, y de calidad a todas las regiones del país. Bueno, vamos, les repito uh -huh. que vean todo lo que hay. Sí, sí. Este es largo, ¿verdad? Dice una señora ¿cómo, de Moravia, ¿cómo podría garantizar la obligación del Estado de informar sobre los derechos de las mujeres en la familia y las formas de hacerlos efectivos durante el ciclo de vida? Ejemplo, no, bueno, yo ¿ronto? quisiera... Yo, eh, ajá. Bueno, yo, una, una de las cosas que nosotros estamos planteando es bueno, fortalecer al INAMO, inclusive eh, dándole condición permanente a la a ministra de la Condición de la Mujer para que no siga sin, siendo amenazado ¿verdad? con convertirlo en instituto de la familia y desaparecerlo como en muchas ocasiones bueno en este momento ha tenido este tipo de amenazas pero además porque tiene que los presupuestos que tenga el INAMO también tienen que ser dirigidos a campañas muy fuertes que lleven a, a, a concientizar a las mujeres sobre sus derechos uh -huh. pero además hacerlos exigibles a, la, a, la, a toda la en toda la función pública y en toda la política pública que es también lo que falta verdad no sirve de nada que las mujeres se, se empoderen eh, en sus derechos Sí, este, no están acompañados también con recursos en todas las instituciones para hacerlos efectivos. Yo creo sí, que hablemos mira, del INAMO, ya que ya lo a mí, a mí me llama mucho la atención eh, que la compañera del Frente Amplio hable de amenazas. Actualmente la ministra de la Mujer es ministra, no es presidente ejecutiva, es ministra sí, se, con asiento permanente en el Consejo de Gobierno. Entonces, por lo menos digamos las sí. cosas como son. Yo lo que bueno. quisiera decir en el tema de derechos de las mujeres es que no se puede seguir viendo eso como una acción exclusiva sí. del INAMO. Yo miro que desde el, desde el Ministerio es. de Educación, desde la escuela, desde Así el Kinder, tiene dicen. que plantearse el tema de los derechos iguales entre mujeres y hombres. Así porque es. si seguimos pensando que hay una Así institución, es. solo esa institución encargada de los derechos de las mujeres, vamos a mantener por mucho más tiempo las brechas de igualdad entre mujeres y hombres. De manera que eso tiene que ser parte de la educación ciudadana que reciben los niños y las niñas desde la edad preescolar y eso nos facilitaría muchísimo el proceso en términos de las Gracias. responsabilidades institucionales del Sí, Ilamo. Bueno, eh, en nuestro plan de gobierno hay un capítulo especial, que es el capítulo 11, que dejamos de derechos de las mujeres. Y lo hicimos separado para la compañera que nos preguntó exactamente porque las mujeres siempre se nos juntan con todos los grupos minoritarios cuando se quiere hablar de nosotras. Nosotros los separamos. Y quiero decirle a la compañera... Que en el 2015 hay que volver a hacer el plan de trabajo de la política de que hay igualdad de género. Y que todo lo que hablemos aquí, usted se va a dar cuenta hasta dónde es verdadero, hasta dónde no, hasta dónde hemos hecho esfuerzos reales y hemos logrado las mujeres cuando veamos ese nuevo plan que tenemos que hacer. El, el, el partido de gobierno y los que, los involucrados involucradas en ese momento en el 2015 eh, Perdóneme porque yo, señora, no, yo, eh, yo, va, yo no he hablado sobre el tema de las mujeres no es que va de una vez de una vez pero, es que, la pero es que a mí me parece terrible me parece terrible que sigamos hablando de las mujeres como una minoría no, no, las mujeres somos el no 50 de eso. la población y mayoría y, y, bueno, pero y, mayoría. y además mayoría pero, y tenemos tenemos y en esto coincido plenamente uh -huh. con EPSI, el tema de la mujer tiene que ser tratado transversalmente. Sí, sí. Y actualmente sí. actualmente hay una obligación en cada ministerio de tener una unidad de género que vele por eh, las políticas de género. Evidentemente, eso hay que reforzarlo. Sí, pues, entonces, Nada más déjeme aclarar, civiliza. tal vez fue que no me di a entender. El hecho de que se ha tratado como minoría es en la mayoría, si, usted, eh, si estudiamos en la mayoría textos, en la mayoría estadísticas. En la mayoría, ya desde hace unos años para acá se ha venido aclarando. Más bien, nosotros más bien estamos a favor de esa separación, desde luego. No estaría aquí representando a las mujeres y yo estaría pensando que las mujeres son parte de la minoría. Pero ya para aclarar. Bueno, dice don Rolando, no, primero dice doña Sandra Piz, que ya se fue, se me fue la, la, la lectura. Está haciendo muchas críticas, pero nada soluciones. ¿Qué haría ella si llega a ser elegida? Le vamos a dar chance para que le responda después. Porque, okay. porque vienen otras. Rolando Galera de Acerri dice que se pronuncien sobre una empresa de seguridad que se llama Camarias, SA, que da permiso, da servicio al Estado, a instituciones e incumple temas de derechos laborales como salarios atrasados, aguinaldos. Y hay denuncias ante el Ministerio, pero no hacen nada. Que las candidatas hablen de esto, por favor. Saluda a EPSI, que es una extraordinaria mujer. ¿Conocen la empresa? Yo, sí, sí la, sobre la empresa es un poco difícil, pero sí, sí yo debo... Decirle que, en términos generales, las empresas de seguridad son de las mayores infractoras en materia de, eh, de protección de derechos. Eh, y hay un tema muy, muy complicado para los inspectores que tiene que ser solucionado: eh, y es que las empresas de seguridad tienen a sus eh, empleados, a sus funcionarios repartidos. Eh, eh, por muchas partes, no en un solo local, no en un solo. Entonces, siempre ha sido un problema para los inspectores. Yo creo que ahí eh, la necesidad de que el Ministerio de Seguridad intervenga eh, también para, para vigilar más las empresas de seguridad. Y, y efectivamente, digamos, en las empresas de seguridad en particular, la acción del, del Estado tiene que ser. Una acción por iniciativa propia, porque ya sabemos que los propios sí. empleados y empleadas están inca, in, imposibilitados, literalmente, a primero hacer denuncia por la vulnerabilidad que tienen uh -huh. del trabajo uh -huh. y la necesidad del mismo. Y además porque las jornadas tienden a ser jornadas efectivamente sí, de 12 sí. horas, ¿verdad? Claro. O sea, es, realmente es un problema que, hay que este, efectivamente es un sector en el que tendría que hacerse una una intervención y yo lo que diría que desde la Asamblea Legislativa lo que podemos contribuir es absolutamente con el control político de eso con las informaciones específicas y las denuncias específicas que nos permitan encauzar las acciones de gobierno de manera correcta bueno en el caso eh, de este tema eh, si fueran solo las empresas de seguridad entonces no tendríamos verdad los problemas que tenemos realmente por lo general se aprovechan de la población verdad por, hablemos también de las empresas de, de limpieza eh, eh, por ese, exactamente por ese riesgo de perder el trabajo, por ese temor a quedarse sin poder llevar el sustento a sus hogares, muchos costarricenses eh, no denuncian a tiempo. Y es cierto que hay un fondo que es el, el de supervisión, el de inspectores de, de trabajo, pero que realmente es un tema que hay que trabajar integral. Eh, no, no irnos contra solo un tipo ¿verdad? De, de, de empresa, yo diría que más bien este es un tema que hay que tratarlo integral. Porque todos al final nos volvemos colaboradores, si tampoco denunciamos. Dice Don Elías de Heredia, las felicita a las candidatas, le parece muy bien que la, mejor, la mujer incursione en el campo político, hace un gran aporte con sus conocimientos, estamos de acuerdo. La reflexión sobre la corrupción, si bien es cierto, en el gobierno hay corrupción, en la empresa privada esta es enorme. Entonces los recursos uh -huh. de las instituciones son como una tapita dulce a la que aspira un montón de gente que es corrupta y que intentan sacar ese dinero a funcionarios públicos que, se, que pueden ser corruptibles de una forma deshonesta. ¿Qué hacer con este corrupto que está fuera, que da malos servicios, que también es importante que sepa que hay mecanismos de castigar la incitación? Yo, yo quisiera plantear lo que estamos construyendo sí, sí. con uno de los empresari un, un empresario que ha estado cerca del, del Partido de Acción Ciudadana, que es don Mauricio Ortiz, y es un código de ética para las empresas, digamos, incluso que ese código de ética sea firmado por las empresas que le ofrecen servicios al, al Estado, empezar por aquellas que voluntariamente quieran hacerlo pero efectivamente plantear un marco ético entendiendo que el tema de la corrupción efectivamente claro. tiene dos vías y que el Estado tiene que hacer la parte que le toca pero que hay una cantidad de empresarios honestos en este país que quieren ganarse la plata limpiamente y que con ellos tenemos que empezar un proceso, también porque hay de por medio un cambio cultural que queremos impulsar. De manera que eh, quiero decir que estamos de verdad sí. trabajando en, este, en esta propuesta de código de ética para las empresas que queremos que se convierta en la marca, en una marca y en un ISO, ISO el, el ISO de, de la ética. Que le permite efectivamente a las empresas dar hacer una diferencia. Yo, yo, cree, yo creo que ese código de ética no debe ser el opcional. Tiene que ser, si una empresa se le da el permiso, tiene que cumplir ciertos reglamentos, de cierto código de ética, porque en eso va también, eh, si, si atentan con el ambiente, si atentan contra los derechos laborales, si, si están corrompiendo a algún empleado público. Esto debería ser algo por regla. Yo creo que, que podemos avanzar a eso y no algo opcional. Si, um, si, si queremos una ciudadanía diferente. También los empresarios tienen que ser diferentes. Eh, a mí me parece que aquí hay un tema que es importante. En primer lugar, eh, es bueno que los, eh, todos sepamos que el, el Estado no contrata en este momento a empresas eh, que sean, por ejemplo, morosas de alguna de las instituciones del Estado. A mí me parece que esa disposición se puede avanzar también para, eh, que, la, para que el Estado no contrate. Eh, no solamente a los que son morosos, sino a los que están incumpliendo otro tipo de derechos. Pero me parece a mí, y volviendo al tema del salario mínimo, de la protección del salario mínimo, que los empresarios honestos de este país, que son muchos, tienen que entender que quien no paga el salario mínimo les está, les está haciendo una competencia desleal. Entonces, que el empresario honesto debe trabajar también en la protección de los derechos eh, para, que, eh, para no tener precisamente esa competencia desleal. Bueno, yo, Israel, yo nada más un... Me quedan cinco okay. minutos, mejor voy leyendo un poco okay. para que la gente no diga que no. tal vez en la próxima, entonces, sí, si sí, me sí, permite sí. me... sí, Israel de Guapi les pregunta a doña Sandra y a Epsi que en el tiempo que fueron diputadas, ¿por qué no hicieron lo que ahora están diciendo? Y que si hablan de diferencias salariales, ¿por qué no dejan, no plantean rebajar los salarios de los diputados para subir a los de maestros, guardas, etcétera? Y otra persona dice, falta debate, propuestas, parece una reunión de café, no están diciendo lo que harán si ocupan esa silla. Bueno, yo, yo quiero empezar diciendo lo siguiente. Cuando yo fui diputada el primer día y pude buscar el señor la prensa, presenté el proyecto para restringir la inmunidad. De manera que yo lamento mucho, y por cierto, don Otón Solís me acompañó en ese proyecto, sí, por bien, eso bien. yo espero que podamos ponernos nuevamente de acuerdo. No se aprobó porque requería 38 votos, pero yo cumplí con mi responsabilidad. Pero además, mientras fui diputada, también eliminamos la posibilidad de que los diputados se pensionaran inmediatamente después de que salían de ser diputados. Recuerden que anteriormente los diputados se podían pensionar una vez que terminaban la su diputación. O sea que yo realmente vuelvo a la Asamblea Legislativa con la frente muy en alto y hablando de cosas incluso que no se pudieron hacer la vez pasada. No porque yo no las presenté y no las luché sino porque no había los consensos para hacerlo y, y rapidito también, por supuesto que lo que estoy planteando aquí es lo que hice durante mi gestión y por eso es que una presenta el nombre con toda tranquilidad porque puede rendir cuentas de, de lo que ha hecho, de la defensa de los sectores, del control político, de las propuestas relacionadas con inclusión social, de incorporar en reformas fiscales acciones afirmativas para las mujeres, protección y este la posibilidad de que las empresas que eran, que contrataban mujeres, personas con discapacidad, tuviesen eh, tratos diferenciados, de manera que efectivamente, más bien, este, la posibilidad de volver, y aquí quiero decir que yo soy la primera del Partido de Acción Ciudadana que va a repetir, siendo una mujer, este, nuestro partido siempre ha presentado nuevos nombres en las listas y esta vez este por supuesto Dejémoslo por primera vez tenemos esa Muchas posibilidad. Gracias por su intervención. su Dice Doña don Luis Vega de San Diego de Tres Ríos. Le gustaría que ella nos dijeran qué posibilidad habría de que a futuro el pueblo elija a los diputados y no lleguen propuestos a dedos, sino por atestados, sino por compadrados. Doña Marta de Cartago dice sobre el tema de las empleadas, ¿qué harían con esta problemática si ni el ministerio ni los patronos colaboran y abusan? Voy leyendo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, Julie de los Lloces dice las candidatas, ¿cuál es su posición ante el tema de los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex? ¿Y qué acciones tienen previstas para sus, en sus agendas para garantizar eh, los derechos de estas personas? Y, que en esta dice preguntar a Épsida, Sandra, ¿por qué siempre ponen las mismas candidatas y por qué no ponen a personas distintas, nuevas en estos puestos? Yo creo que ya ustedes se han referido un poco uh -huh. a eso. Tal vez aquí sobre el tema de las, las si mujeres. Si me permite, si me permiten. Ok. Yo quisiera nada más volver a retomar porque otra vez viene en otra pregunta este tema de, de, las, de los compadrazgos que existen entre lo público y lo privado. Es muy sencillo. Nosotros vemos una gran posibilidad de que a las empresas se les estase en una escala. Una escala ABC, de escala de cumplimiento de salarios mínimos, de, de cumplimiento de los derechos laborales, es decir, que cuando se vaya a contratar por parte del Estado, así como entregamos un papelito, si dice somos micro, pequeña o mediana empresa, y así como presentamos un montón de requisitos, se nos permita en un sistema estar tasados como empresas. Y se los digo porque yo soy pequeña empresaria, y entonces se sabe que muchas veces el que gana es el que, el que tal vez hizo algún tipo de, de negociación, y no las empresas. Entonces, creo que mucho de la corrupción, de ese compadrazgo, se va a romper el día. Primero, que los políticos no sean corruptos, porque son los primeros que han puesto el ejemplo. Y segundo, el día que aquí se tasen y se les dé puntos a las empresas por ese tema. Bueno, yo creo que ya estamos como terminando decir varias cosas. Lo primero, eh, que hemos tratado de plantear en estos tiempos eh, limitados algunas de las propuestas. Lo segundo, que efectivamente... Los desafíos que tenemos en la Asamblea Legislativa pasa por la capacidad que tengamos de tener acuerdos y de establecer prioridades y que en eso las mujeres podríamos hacer una diferencia sustantiva. Lo tercero, ah. que eh, efectivamente la agenda ética y de lucha contra la corrupción pasa por acciones concretas, eh, legales, pero co por compromisos de quienes estén participando de manera eh, directa en la función pública como contratados. O, como funcionarios del propio sector vamos. público. Y finalmente, este, invitarles a votar, okay, digamos, sí. el, otro, el próximo okay. 2 de febrero. Va, vamos sí, a yo, que cierren ustedes okay. y luego okay. leo lo que claro. nos quedó pendiente. Okay. ¿sí? No, yo, a, mí, a mí me complace mucho porque siento que de esta conversación han surgido, han surgido por lo menos tres temas en los que podemos hacer un gran aporte las mujeres. Uh -huh. El primero es efectivamente el de la ética. Uh -huh. Creo que nos hemos puesto de acuerdo, todos tenemos esa preocupación. El segundo es el del empleo. A todas nos preocupa el tema del empleo y for, fundamentalmente el del empleo joven. Tenemos eh, 720 mil muchachos eh, jóvenes, ¿Y muchachos? muchachos y muchachas, perdón, joven y femenino. Muchachas y muchachas, acepto la corrección, <laughs> de los cuales alrededor de un 16-17% está sin trabajo y tenemos que trabajar para este sector de la población con los proyectos que yo he planteado aquí y con muchos otros que se puedan plantear. Y el tercer tema en, que, en el que también creo que todas coincidimos es en el tema de la inclusión social. Eh, hemos dicho que reconocemos eh, que el tema de, las, de la apertura de las brechas es algo que hay que detener, eh, que tenemos que no solamente legislar, sino que llevar adelante acciones que permitan una mayor inclusión social. Y yo creo que en esos temas nos hemos puesto Gracias. de acuerdo. Bueno, eh, el tema de la transparencia y la eficiencia estatal. Eh, creo que, que se vuelve como es de gran peso porque al final por más ejercicio que hagamos esfuerzo que hagamos y recursos que se pongan el hecho de que la transparencia, la ética, la moral este, impere en los círculos de poder en nuestro país es muy importante. Yo invito a los costarricenses a las y los costarricenses a pensar bien su voto y a saber que este país requiere cambios desde la cúpula de poder, con, viendo esa visión de transparencia ética que se requiere. Pero nosotros hemos planteado claramente la lucha contra la desigualdad y la pobreza, especialmente pensando en juventud, eh, adultos mayores que por lo general después de los 40 años quedan sin posibilidad de trabajar, eh, de las mujeres y, y, mayor. ¿perdón? <laughs> y este, las personas que, que, que siguen excluidas. Eh, preguntaban sobre, la, sobre eh, lesbianas eh, y gay. Nosotros hemos, estamos comprometidas en apoyar el, la ley para combatir la discriminación por orientación sexual, que está ya en la corriente legislativa y que, y que hemos planteado, porque es un tema eh, que, aunque nos reste votos, es una cuestión de derechos humanos. Y en eso estamos eh, totalmente comprometidas a avanzar para que no haya discriminación. Bueno, un país donde se discrimina si se es negro, si se es gordito, si es flaco, si es. ¿verdad? Hay que avanzar a una sociedad más igualitaria en, en defender las instituciones eh, nacionales, en fortalecerlas, en recuperarlas. Es una función que, que nos va a tomar mucho trabajo y que, que esperamos el aporte del pueblo y todo toda el compromiso de cada uno de los funcionarios que están en esas instituciones para recuperarlas, porque los que nos han gobernado en los últimos tiempos han desmantelado esas instituciones que son de todos y todas. Vean, así muy rápidamente, me voy a robar unos segundos. Aquí había una pregunta sobre la posibilidad de darles empleo y salario a las personas que están en las cárceles. Otra persona plantea uh -huh. que Margarita Penón tuvo que irse a otro partido, ¿verdad? Eh, que a EPSI le preguntan qué pasa con las mujeres cuidadoras que no reciben salario, es un trabajo que se desconoce, siempre hay alguien en la familia que se sacrifica por eso. Para Sandra no entendió la pregunta, la, te la televidente sabe que Estados Unidos salen ofertas de trabajo, es una solución de trabajo en esta casa, felicita a EPSI. Bueno, Televidente que no quieren decir qué, no, qué tienen que decir respecto al aborto, no lo tocamos, no tocamos aborto, no tocamos fertilización in vitro, ¿verdad? Temas polémicos. Ojalá que ustedes también se pongan de acuerdo en esos temas y que las cosas no se queden en el aire. Y como ya me cortaron a mí también, entonces <laughs> muchas gracias a ustedes por haber participado, muchas gracias, público, por, por habernos bien, atendido bien. y les invitamos al próximo programa que será muy pronto. Buenas noches. Buenas, Buenas noches. noches, muchas gracias.